Sí a David conforme al corazón de Dios. One of the things that David did according to God's heart. Es que odiaba lo que Dios odiaba. Is that he hated what God hated. Y amaba lo que Dios amaba. And loved what God loved. I hate what God hates. Yo odio lo que Dios odia. I love what God loves. Y amo lo que Dios ama. Odio el pecado de homosexualismo. I hate the sin of homosexuality. Amo al que lo comete. I love the one that does it. Odio el lesbianismo. I hate lesbianism. Odio la brujería. I hate witchcraft. Pero amo al que lo comete. But I love the people that do it. Porque detrás de ese homosexual, because behind that homosexual, detrás de esa mujer lesbiana, behind that lesbian lady, un demonio vino a abusarla y ahí entró. A demon came to abuse her and then came in. For 17 years she was deceiving people with witchcraft and the occult. Mira. Look. Voy saliendo el domingo pasado. I was leaving here last Sunday. Y se me acerca una muchacha. And a young girl comes close to me. Y dice, apóstol. Dice, apóstol. I've been suffering of epileptic attacks. He estado teniendo ataques epilépticos. And she said. Y me dijo. And I said. But that's easy for you to be free. Y yo le dije, bueno, es fácil que seas libre de eso. And she goes, you don't understand. Y me dijo, no, usted no entiende. Esta es la difícil. This is difficult. Este caso es el difícil. This is the difficult type. Y algo se me levantó de adentro. And something started bubbling up on the inside of me. Something came out from me. Y algo empezó a burbujear. So upset. Y me molesté, pero tanto. Come here. Y le dije, ven para acá. Y agarré mi mano izquierda. I grabbed my left hand. And I said. Y dije. Espíritu de epilepsia. You spirit of epilepsy. Y en el momento que tocó su cabeza. The moment I touched her head. Empezó a temblar. She started to shake. En un minuto, and in 1 minute, estaba libre. She was free. En un minuto estaba libre. Me arreglan el sonido porque esto está de madre. In 1 minute, she was free. En un minuto estaba libre. In 1 minute, she was free. Donde hay una obra del diablo, wherever there's a work of the devil, yo, I, usted, you, usted, are an instrument of God. Es instrumento de Dios. Somos portadores del poder de Dios. We are carriers of the power of God. Somos portadores de la presencia de Dios. We're carriers of the presence of God. Destrúyelo. So destroy it. Ponte de pie. Stand to your feet. Levanta el pie derecho. Lift up your right leg. Y mírale la planta. And look at the sole of your foot. Con esa cara y guanajo, como el diablo se va a ir. With that turkey look on your face, how's the devil to flee? Cuando te enojes con esa enfermedad en tu cuerpo. Whenever you get upset at that disease in your cuando body. Cuando te enojes de, como decía la muchacha. Like that young girl said. Tantos años viniendo a la iglesia. So many years she necesito was coming to todos mis ministros y sus esposas aquí adelante. I need my ministers and their spouses up here, please. Escúchame, 17 años. 17 years. Tantos años. So many years. ¿Cómo es posible? How is it possible? Que esté viniendo a la iglesia. That you are coming to church. Y estés cargando ese pichón contigo. And you're carrying around that thing inside of you. Porque lo que tú toleras no puedes echar fuera. Because whatever you tolerate, you cannot cast out. Whatever you tolerate, you cannot expel. Aquello que toleras no puedes echar fuera. You cannot tolerate that sickness in your mind. No toleres la enfermedad you de tu cannot mente. Tolerate alcohol. No puedes tolerar you cannot alcohol. Tolerate pornography. No puedes tolerar you pornografía. Cannot tolerate gossiping. No puedes tolerar you cannot chisme. Tolerate sickness. No puedes tolerar la porque enfermedad. En el cielo because in heaven, no hay enfermedad. There is no sickness. No hay. There is none. Siéntate. Have a seat.
levanta tu mano. Lift up your hand. The Spirit of God said to me. El Espíritu de Dios me dijo. Speak about these two things. Háblale acerca de estas dos cosas. Destroying the works of the devil. Destruyendo las obras del diablo. I hate the devil. Yo odio al diablo. I hate his works. Yo odio sus obras. He told me when I was in South Africa. Él me dijo cuando estaba en Sudáfrica. I know who you are. Yo sé quién eres tú. And I hate you. Y yo te odio. And I said. Y yo le dije. Me too. Pues yo también. Listen to me. Escúcheme. Dos cosas. Two things. No importando si eres nuevo convertido, no importando si eres viejo convertido, no importando el tiempo que has estado en Jesús. Doesn't matter if you're a new convert, an old convert. Doesn't matter how long you've been in Jesus. Sigues con ese pichón arriba. You still have that thing weighing on you. Hoy en esta noche. Tonight. Si te tengo que agarrar del pelo. If I have to grab you by your hair. Y hacerte así. And wave you around like this. Te lo saco, te lo saco. To cast it out, I will cast it out. Para esto apareció el Hijo de Dios. For this was the Son of Man manifested. Para deshacer. To undo. Las obras del diablo. The works of the devil. ¿Por qué? Why? En el cielo, mi modelo en el cielo. My model in heaven. Es que yo busco si en el cielo hay enfermedad. Is I look to see if there's sickness in heaven. Entonces yo tengo que permitir aquí en la tierra. And if there is, I have to allow it here on earth. Si en el cielo no hay. But if there isn't any in heaven. Entonces tengo que levantarse ese espíritu de Dios dentro de mí. Then the spirit of God has to arise within me. Y decir, and I have to say. Lo destruyo. Ahora. This thing I will destroy right now. ¿Cómo? ¿Cómo tú? How can you? Puedes deshacer las obras del diablo. How can you undo the works of the devil? Y traer el reino aquí ahora. And bring the kingdom right here. A través de dos cosas. Through two things. God has given you authority. Dios te ha dado autoridad. One, authority. Uno, autoridad. And power. Y poder. Authority. 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 Autoridad. Autoridad. Authority. Y poder. And power. Dios te ha dado a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Te ha dado poder y autoridad. ¿Qué haces cargando ese demonio en tu cuerpo? God has given you and you and you and you authority. What are you doing carrying that thing on you? Poder. Power. Y autoridad. And authority. ¿Qué es autoridad? That is, what is authority? Do you have 5 hours, 1 week to teach you? Tengo cinco semanas para enseñarle todo eso. Authority. Autoridad. Is the lawful right to act like. Es el derecho legal para actuar como Dios. Un religioso. A religious person. Le dices esa definición. You give them that definition. Y te va a decir. And they'll say. Who do you think you are? ¿Y tú quién te crees ser? Es un insulto a Dios. It's an insult to God. Que fuiste creado en su imagen y su semejanza. That you were created to his likeness and image. Piensas que no sirves para nada. But you think that you are worth nothing. Cuando Dios te da autoridad. When God gives you authority. Dios te dice. God says. Act in my behalf. Actúa por mí. No. In God's stead. En vez en lugar de Dios. Esa es la autoridad del Nuevo Testamento. That is the authority of the New Testament. Actuar en el lugar de Dios. To act in God's no place. Dije que usted y yo somos dioses. I did not say you and I were gods. I didn't say that. Eso no es lo que dije. I said in God's stead. Dije en lugar de Dios. Donde hay un cáncer. Wherever there's a cancer. Dios dice,
¿Quién de ustedes puede actuar en mi nombre? God says, which of you can act in my name? Donde hay un drogadicto. Where there's a drug addict. ¿Quién de ustedes? Which of you? Yo necesito un cuerpo. I need a body. Yo necesito una boca. I need a mouth. Yo necesito un pie. I need a foot. Que le haga así al diablo. That'll squash the devil like this. Yo quiero ir gente encendida. I want people that are on fire. No importa si eres un doctor. Doesn't matter if you're a doctor. No importa si eres un abogado. Or a lawyer. No importa si eres un adulto. Doesn't matter if no you're a adult. Si eres joven. Or a young person. I send you in behalf of. Te envío en lugar de. De Dios. Of God. Ahora, estos dos muchachos son hermanos, y él me cuenta. Él llevaba por 10 años, llevaba un odio por dentro en contra de su padre. Él me cuenta que su padre todo el tiempo lo maltrataba, todo el tiempo lo abusaba. Él en su barriga tiene las marcas de cuando el padre lo golpeaba. Ahora, él me cuenta, cuéntale que... Pastor, buenas noches. Bueno. Sí, yo fui a este retiro realmente porque necesitaba un cambio en mi vida. Y yo tenía un rencor en mi corazón con mi padre, donde hace 15 años, porque una vez él me maltrató, le pegó a mi mamá delante de mí estando niño, yo tenía 12 años, él nos abandonó. Yo me acuerdo una vez que mi madre fue a trabajar y ella cobró un dinerito y me compró mis cuadernos y mi bolsón para ir a la escuela, mis zapatos. Llegó mi papá como a las 2 de la mañana, muy bebido, muy borracho. Golpeó a mi mamá, me agarró mis cuadernos, mis zapatos y se los llevó a venderlos por alcohol, por cambiarlos por licor. Yo tenía ese resentimiento en mi corazón y ayer que hubo liberación y sanidad en el retiro, yo sentí la presencia de Dios cuando me cayó en la oración. Y yo fui liberado de eso. Aparte de eso, ¿pudiste perdonar a tu papá? Pedí perdón a mi papá. Tengo 10 años de no verlo, pero yo por dentro yo lo perdoné. Y le dije, te amo papá, te quiero papá. Y aparte de eso, padecía sinusitis crónico por 2 años. No podía respirar. Tenía el spray. Y me puse a pensar, ¿qué voy a hacer en el retiro sin mi spray? Porque se me había acabado. No voy a poder respirar en la noche porque se me tapaba. Eso era crónico. Todas las noches se me tapaba la nariz, no podía respirar. El Señor me liberó. Fui sano ahí, libre para servirle a Dios. Aparte de eso, mi hermano, él es mi hermano. Yo le quiero decir ahora que te perdono, que te amo, mi hermano. ¿Qué pasó? ¿No se amaba? ¿No se, que no se hablaba? Nos peleábamos, pedido. ¿Ah? Nos emborrachábamos juntos, los metíamos droga, cocaína juntos y después nos terminábamos peleando, nos golpeábamos. Y entonces un día me habló una persona, un hermano de la iglesia, yo vine aquí, me liberé y por medio de mí yo le hablé un día a mi hermano, yo le dije, hermano, vamos a la iglesia. Él miró un cambio en mi vida. Al principio él se burlaba de mí, se reía, compraba cerveza. Y me ponía las cervezas en mi cuarto, pero yo no me las bebía porque yo ya estaba en la iglesia. Aquí yo ya estaba en las cosas del Señor y no quería más alcohol. El Señor me liberó de la bebida del alcohol. ¿Cuántos años usaste alcohol? 15 años bebiendo. Ahora estás totalmente libre. Libre, gracias a Dios. Y ahora, un aplauso, por favor. Ahora, sí. él me cuenta que veía a su hermano llegar y de repente vio un día que en la pared se encontró un diploma, dice que era un certificado de bautismo. No, entonces digo yo, ¿y este de qué se graduó? Porque aquí cuesta agarrar un título. Y entonces, como al mes, él me trajo aquí. ¿Cómo te sientes ahora? Yo estoy libre, yo perdí a mi padre también, yo soy mayor que él. Wow. Estoy libre, libre de droga, libre de todo. Wow, tremendo, un aplauso, please. La gente cree que el alcohol y la droga es algo que anuncian en la televisión. El alcohol y la droga lo lleva a dormir abajo los puentes. Y nosotros estamos jóvenes para quedar en eso. Solo Dios lo puede librar a uno. Wow, thank you.
Esta mujer es producto de una de las cosechas. Cuando ella llegó, ella por 17 años practicaba la brujería y la santería. Ella me contaba y nos contaba en el retiro que por muchos años ella traía muertos a su casa, traía carabelas a su casa, hacía trabajos de brujería. Como consecuencia de eso, eso le trajo muchas maldiciones a su vida. Le trajo destrucción familiar, le trajo enfermedad a su cuerpo. Ella me cuenta que lo que traía la brujería y la santería le trajo una adicción a las drogas. Gastaba todo el dinero en droga. Vivía constantemente enferma, tirándole maldición a la gente. Y ella me dijo, yo fui al retiro porque todavía habían cosas que me atormentaba. Hacía trabajos con muertos y cuando terminaba con uno traía otro muerto a la casa. Y dijo, todavía me atormentaba. Pero esta mujer por 17 años que fue santera y brujera fue completamente libre. Cuéntame, hija. Yo vengo de por 17 años de la santería diabólica, de la brujería. Eso me atormentó tanto porque yo vivía con animales, con muñecos, sacaba tierra del cementerio y buscaba y seguía buscando para la droga y seguía buscando, engañaba a la gente por la casa que vivían por ahí. Le decía que sí, que su hijo iba a salir de la cárcel y le pedía dinero y le decía que el muerto mío se llamaba Rompehueso, Siete Rayos, Zarabanda, ven que tenía 121 y le pedía más y le pedía más y era para droga y droga. Y lo vi loca y no quería mis hijos, no quería mi familia. Me olvidé de toda mi familia. Perdí el amor completo. Solamente estaba en la brujería esa que no tiene efecto, no tiene nada. Lo que me puso de enferma, loca. Un día aclamé a mi Señor, a nuestro Señor Jesús, y le dije: sácame, sácame Jesús de esto. Yo no puedo más. Estaba loca, enferma, en la droga 4 días. Con 7 noches, ajá, enferma, aturdida, loca, y pedí a mi Jesús, aclamé a Él y fui a retiro y me liberó, me sacó de todo, me limpió, soy sana limpia, libre, libre, sana, por el poder de mi Jesús, por el poder de mi Dios, gloria, gloria, gloria a mi Jesús, gloria, me quitó la droga. Háblale a todos los que están practicando santería y brujería. Mire, le voy a decir una cosa. Eso no tiene efecto. Eso no es, eso es mentira. Eso no sirve. Eso es locura. Buscar a Dios es ajeno. Thank you.
a la casa de paz y yo quería compartir con mis hermanas porque nos dan un texto de la Biblia cuando nosotros estamos compartiendo y yo no podía hacerlo. Y yo me sentía muy triste. ¿Hace cuántos años que perdiste tu vista? Desde que me pegó el diabetes. ¿Hace cuántos años? Como unos 6 años. ¿Quedaste ciega? Sí, no miro. ¿Quién te trajo? Vengo con el Alguien te trajo aquí a la iglesia. Sí. ¿Y qué pasó hoy? ¿Qué pasó? Ella dice que sintió algo en sus ojos, algo caliente, y ahora le estoy haciendo la prueba y está leyendo todo lo que está aquí. Lee. Soberano Santuario 2012, Miami. Line. Hija, ¿por qué lloras? John, you need to she had had diabetes and because of it she became blind. Seis años completamente ciega. For 6 years she had been fully blind. Escúcheme, y yo oré por ella. And I didn't pray for her. Mi hijo espiritual oró por ella. My spiritual son prayed for her. La gloria de Jesús. The glory belongs to Jesus. Otro niño le metió un palo en el ojo y prácticamente lo dejó ciego del ojo izquierdo. Él estaba allí parado y me dijo: yo no te veo a ti, yo no veo nada, son pura oscuridad. ¿Cuántos años? Desde niño, él no recuerda. No recuerdo. El poder de Dios cayó sobre él y yo le dije: tú no ves nada, nada. Me dijo: nada. Yo le dije: yo voy a poner mis dedos y tú me vas a decir cuántos dedos de la mano tengo, porque no ves nada. Y él comenzó a contar perfectamente los dedos de la mano. Gloria a Dios. Tápate el ojo bueno. Tápatelo bien. Y haz lo que yo hago con la mano. ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó? Gracias, le doy gracias a Dios por. ¿Cuántos años ciego? Ese ojo. No recuerdo, pero desde unos 50 para arriba. ¿Y ahora? Ahora ya veo. ¿Estás contento? Feliz. ¿Quién lo hizo? Padre Dios. ¡Cristo! ¡Un aplauso! Mi niña no podía mirar por un ojo, las letras pequeñas. Y ahora se puso a leer claramente. Ella puede testificar. ¿Puede leerlo, hija? Can you read? Dame que me lea. Y O A U T O R I T. Ella no podía leer ni ver letras pequeñas de un ojo y ahora puede leer. ¿Por qué tienes eso, hijo? Why do you have that? Mis pulmones están secando. ¿Qué enfermedad es? Fibrosis pulmonar. Fibrosis pulmonar. Y mi corazón también está tapado. Doctor, venga, hijo. Yes, siempre en mi equipo son hijos nuestros que son médicos. My team, there are children that are cuatro sons médicos. That are doctors. I have like 4 doctors. Él es un médico pastor en México. He's a pastor, he's a okay, explica doctor. En qué consiste en la enfermedad. Dile cómo es. Fibrosis pulmonar. El pulmón, la parte funcional del pulmón deja de intercambiar el oxígeno porque se endurece. Se quita lo funcional y queda solamente algo cicatrizado. Okay, ¿para qué rígido. Tiene eso? Para proveer de oxígeno porque no le alcanza a introducir. ¿Y si se desconecta? No puedo respirar. ¿Perdón? No puedo respirar. No puede, o sea, si no. Te desconectas. No, los doctores me dijeron que tengo que estar con oxígeno 24 horas al día. O sea, sin el oxígeno no puedo estar. Yes, pulmonary fibrosis, it means oxygen. Y por consecuencia de eso, el corazón se me complicó y está tapado una válvula. Está tapado una válvula. Has heart complication. Mírame, hijo. Extienda su mano. Stretch out your hands.
Yo te declaro sano. I declare you healed. Ato todo espíritu de enfermedad. I bind every spirit of sickness. Te declaro libre. I declare you free. Uno, one, dos, two, tres, three. Sano, healed. Sano, healed. Sano, healed. Sano ese corazón. Healed in the lung, in the heart. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Okay. Mira, páralo. Páralo. Stand them up. Okay, hijo. All right, son. Yo no te voy a decir que te lo quites. I'm not going to tell you to take it off. Eres tú el que vas a tomar la decisión. You make the decision. Y es un acto de fe. It's an act of faith. Okay. Desde hoy yo me declaro sano porque sé que Dios puede hacer. Okay, mira, mira, comienza a respirar. Start to breathe. Señor, muchas gracias. Gracias. Thank you, Lord. Muchas 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 gracias. Ahora camina poco a poco. Now walk slowly. ¿Dónde está el tanque? Where's the tank? Saca el tanque. Take off the tank. Sácalo de ahí. Take it out of there. No busque la enfermedad, busca la sanidad. Don't look for the sickness, look for the healing. Vamos, camina. Walk. Aguántase. Camina con él. Walk with it. Ahora empieza a caminar más rápido. Now walk faster. A Jesús sea la gloria. To Jesus be the glory. Date vuelta. Turn around. Dale más rápido. Go faster. Gracias. Thank you, Jesus. I thank you, man. Gracias, Maestro. Espérate, perdón. Sin el oxígeno no hubiera podido no solamente caminar, no hubiera podido hablar. Él puede caminar, corrió y ahora sin el oxígeno. Without the oxygen, he couldn't have been able to walk. Explica and cómo to te speak. Sientes. Explica cómo te sientes. Bien. Puedo meter oxígeno. Puedo sacar oxígeno. Antes no lo podía hacer. No podía sacar oxígeno. Ni podías. He can now breathe in and breathe out. A Jesús sea la gloria. To Jesus be the glory. Thank you. Un día Moisés. One day Moses. Está pastoreando las ovejas. He's pastoring sheep. Y de repente va con su vara. Suddenly he's going with his rod. Y ve a lo lejos una zarza ardiendo. He sees from afar a burning bush. En ese tiempo era normal, costumbre, ver zarzas ardiendo. In those times it was normal, it was a habit to see burning bushes. Habían fuegos. There were fires. En ese tiempo en el desierto. In that time in the desert. So para él era normal. So for him it was normal. Va caminando con su vara. He's walking with his rod. Y de repente ve una zarza ardiendo. Suddenly he sees a burning bush. Pero él discernió que eso no era natural. But he discerned that it was not natural. Y dijo, eso no se quema. He said, it doesn't burn up. Déjame ver. Let me see it. Y cuando se iba a acercar, as he got close, le dijo, stop! The Lord said, para! Take your shoes off! Quítate los zapatos. The shoes represent. El calzado representa. Your feet represent. Sus pies representan. Your supernatural walk with God. Su caminar sobrenatural con Dios.
So Dios le dijo, so God told him, take your natural shoes. Quítate los zapatos naturales. Because from now on, porque de ahora en adelante, you will walk in the supernatural. Caminarás en lo sobrenatural. ¿Qué te dice algo? What does that tell you? Que en el momento que tienes un encuentro con el fuego, the moment you have an encounter with the fire, vas a empezar a caminar en lo sobrenatural. You will start walking in the supernatural. Quítate las sandalias. Take your shoes off. Porque de hoy en adelante, because from here on out, no vas a caminar en lo natural. You will not walk in the natural. Vas a caminar en lo sobrenatural. You will walk in the supernatural. Yo te digo hoy, I tell you today, de hoy en adelante, from today on out, no caminarás en lo natural. You will not walk in the natural. Caminarás en lo sobrenatural. You will walk in the supernatural. Sanarás los enfermos. You will heal the sick. Resucitarás muertos. You will raise the dead. Echarás fuera demonios. You will cast out demons. Levanta los pies. Lift up your feet. I'm a supernatural Christian. Diga, yo soy un cristiano sobrenatural. Vamos, grítalo. Come on, shout it out. Hey. Tome asiento. Be seated. So se quita los zapatos. So he takes off his shoes. Y él dice, y una voz sale de la burning bush. And a voice comes out from la zarza ardiente. Wait a minute. Espérese. He said, a burning bush. Dijo la zarza ardiente. ¿Por qué Dios se le manifestó en zarza ardiente? Why did God manifest to him in a burning bush? ¿Por qué no una nube? Why not in a cloud? ¿Por qué no solo una voz? Why not just a voice? ¿Por qué fue una zarza ardiendo? Why a burning bush? Why fire? ¿Por qué fuego? You know why? ¿Sabe por qué? Because for Moses. Porque para Moisés. It was a custom. Era una costumbre. To see witchcraft. Ver la brujería. And sorcery. Y la hechicería. In Pharaoh's house. En la casa de Faraón. Todas esas cosas sobrenaturales. All of those supernatural things. Ocurrían donde él era hijo adoptivo. What happened where he was the adopted por son. Por 40 años. For 40 years. O sea que esas cosas sobrenaturales. In other words, those supernatural en things. En el aro del diablo. Of course, on the devil's side. Eran normales para él. Were normal to him. So necesitaba. So he needed. Un encuentro dramático. A dramatic encounter. Para que él pudiera decir, esto es Dios. For him to say, this is God. En otras palabras. In other words. Una nubecita. A little cloud. No lo iba a impactar. Would not impact him. Necesitaba una zarza ardiente. He needed a burning bush. Y una voz salió de ahí. And a voice came out of it. Y dijo, that is God. Said, eso es Dios. Esto no es brujería. This is not witchcraft. Esto no es hechicería. This is not sorcery. Eso es Dios. This is God. Quiero decirte algo. I want to tell you something. Esta generación. This generation. Necesita. Needs. Un poder, un encuentro con la zarza ardiendo. A power, an encounter with the burning bush. Tus hijos necesitan. Your children un need. Un encuentro con el fuego. An encounter with the fire. Tus hijos necesitan. Tus hijos necesitan un encuentro con el fuego. Your children need an encounter with tú the fire. Tú necesitas un encuentro con el fuego. Your children you need, need a supernatural encounter with the fire of God. Usted necesita un encuentro sobrenatural con el fuego de Dios. Fire! Fuego! Fire! Fuego! Ya estoy terminando. I'm finishing. ¿Cómo? How? Tienes que tener un encuentro dramático. You need to have a dramatic encounter. Para él creer que Dios. For him to believe that God. Que para él era normal ver cosas sobrenaturales. Because it was normal for him to see supernatural things lado. From the other side. Cuando una voz salió de la zarza ardiente. When a voice came out of the burning bush. Moses, Moses. Moisés, Moisés. I am the God of Abraham. Soy Dios de Abraham. I am the God of Isaac. Soy el Dios de Isaac. I am the God of Jacob. Soy el Dios de Jacob. Listen. Escuchen. Antes de eso. Before that. 40 años. 40 years. Estuvo como hijo adoptivo del faraón. He was as the adopted son of Pharaoh. 40 years. 40 años. 40. 40.
40. Y un día quiso liberar el pueblo con su brazo. And one day he wanted to deliver the people using his own strength. Y dijo, yo voy a liberar este pueblo de los egipcios. He said, I'm going to deliver these people from the Egyptians. ¿Y sabe qué sucedió? And you know what happened? Nothing. Nada. Tuvo que irse huyendo del faraón. He had to flee from Pharaoh. Se pasó otros 40 años en el desierto. And he spent another 40 years in the desert. 80 años. 80 years. Cuidándole las ovejas a su suegro Jethro. Taking care of the sheep of his father-in-law Jethro. Y cuando llegó al año 80. And when the 80th year came, un viejito, an old man, con su vara, with his rod, es cuando Dios se le aparece, is when God appears to him. And God said, y Dios dice, I am your God. Yo soy tu Dios. Esta generación necesita, this generation needs, que Dios se manifieste como fuego, for God to manifest as fire. Los jóvenes de hoy, the young people today, necesitan ese fuego. They need that fire. Young people, jóvenes, you need a burning bush experience. Necesito una experiencia de la zarza ardiente. I said young people, dije, jóvenes, you need a burning bush experience. Necesito la experiencia de la zarza ardiente. Hey, come on. Con todo. All right. Tome asiento. Tome asiento. Be seated. Levante su mano. Raise your hand. Y diga, quiero el fuego. And say, I want the fire. Para testificar de Cristo. To testify of Christ. Diga, I want to explode. Diga, quiero explotar. I want my dynamite to explode. Quiero que mi dinamita explote. Ahora míreme. Look at me now. 80 years. 80 años. 40 en el desierto. 40 in the desert. 40 en la casa de Faraón. 40 in the house of Pharaoh. Después que tiene la experiencia con el fuego. So after the experience with the bush. 40 years. 40 años. Under the fire. Bajo el fuego. 120 years. 120 años. Un viejito lleno de fuego. An old man full of fire. Y lo que no pudo hacer en su fuerza por 80 años. And what he couldn't do in his own strength for 80 years. Lo hizo en un día. He did it in a day. Con el fuego de Dios. With the fire of God. Lo que tú no has hecho por tantos años. What you haven't done in all these years. Cuando cojas fuego. When you catch fire. Vas a encender la iglesia. You're going to get the church on vas fire. Vas a encender tu casa. You're going to get your house on vas fire. Vas a encender tu familia. You're going to get your family vas on fire. Vas a encender la gente. You're going to get people on vas fire. Vas a encender tu vecindario. You're going to get your neighborhood. Alguien quiere el fuego. Does anybody want the fire? Alguien quiere el fuego. Does anybody want the fire? Does anybody want fire? I want fire. Yo quiero fuego. I want fire. Yo quiero fuego. I want fire. Si me ves en la televisión. You're watching on TV. Si me ves en el video. You're watching in video. Si me ves en el internet. You're watching on the internet. Cuento a tres. I count to three. Y a la cuenta de tres. When I count to three. Ahí en tu casa. In your home. El fuego cae. The fire falls. Uno. One. Dos. Two. Tres. Three. Ahora. Now. Something in your feet. I want to pies. Something in your feet. I want to pies. Something in your hands. I want to manos. Come on. Vamos. Something in your feet. I want to pies. Algo en tus manos. Something in your hands. Te quema. It's burning. Te quema. 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 Burn. It's burning. Quema. Levántala. It's burning. Quema. Burning. Quema. Burning, quema. Burning, quema. Burning, quema. Yo quiero llamar. I want to call. All the young people. Todos los jóvenes. All the young people. Todos los jóvenes. If you want the fire. Si quieres fuego. Young people. Jóvenes. Run to the altar. Corre al altar. Run to the altar. Corre al altar. Run to the altar. Corre al altar. Young people. Jóvenes. Lift your hands. Levanta su mano. Lift your hands. Levanta su mano. Quickly. Rápido. Quickly. Rápido. Fire of the Holy Ghost. Fuego del Espíritu Santo. Fire of the Holy Ghost. Fuego del Espíritu Santo. Run, run, run. Corre, corre, young corre. People. Jóvenes. Young people. Jóvenes. Young people. Jóvenes. Young people. Jóvenes. Young. Jóvenes. Who? Shu. Herro. Ashu. Herro. Shala. Young people. Jóvenes.
You have proceeded with good motives. No has querido exaltarte tú mismo. You have not wanted to exalt has yourself. Exaltado a mí. Nor have you exalted. Prepárate you que viene el doble. Me. Get ready, you get double. Doble de finanzas. Double finance. Doble de miembros. Double members. Doble de milagros. Double miracles. Doble. Double. Come on. Doble. Double. Sácala. Sácame esa muchacha.
verso 2. Pero a causa de las fornicaciones, ¿qué es la fornicación? Nadie se me mueva. Es tener sexo cuando dos personas se juntan a tener sexo sin haberse casado. Eso se llama unión libre, como usted quiere llamarle. Pastor, pero yo no creo que sea pecado porque yo tengo 5 hijos. Usted está en fornicación aunque tenga 40 hijos. Porque la Biblia dice, si no hay una ley bíblica, si no hay legalmente casamiento y no hay altar, usted está en fornicación. Y por eso su casa no está siendo bendecida. Verso 2. Por causa de las fornicaciones, cada uno tenga a su propia mujer. Y cada una tenga a su propio marido. El marido cumpla con la mujer. El deber conyugal. Todos digan. Pero ¿por qué lo arrastró? Todos levanten su mano. Despierte. Diga, deber conyugal. Entonces, el marido, vamos acá por favor. El marido dice, el marido cumpla con la mujer de deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. El hombre tiene un deber. Un deber es una función, es una responsabilidad, no es un deseo. Es que estoy cansada. Es que la cabeza. Es que las plantas de los pies. Es que mi marido le huele mal la boca. Es que no se ha echado perfume. Wey. Un deber. Es un deber. Es una función. No es si siente o no lo siente. Tanto el hombre como la mujer, el tener sexo dentro del matrimonio es un deber. Esto reduce fricciones en el hogar. Yo he visto hogares destruirse porque el marido está sediento en el desierto sin nada. Pastor, ¿y por qué mujeres se niegan? Aquí viene. Mujeres abusadas tienen dos reacciones. Una, ven el sexo como algo malo y pervertido porque a ella la destruyó. O agarran el sexo como una lascivia. Y agarran esos extremos. Cuando vienen al hogar, entonces lo ven como algo malo. Entonces, cuando llega ese momento, oran, ayunan, reprenden, atan, desatan, amarran, desamarran, oran, tazoto rabacas, y el marido no raso bachara, yo te quiero a ti. Un aplauso a Jesús, por favor. ¿Estamos acá en la iglesia? ¿Por qué no está respondiendo? Su matrimonio se puede destruir porque estás negando un principio bíblico. Tanto el hombre como la mujer te estás negando. Y dice acá, al negarse, pastor, pero es que no entiende, se vuelve frígida. Una persona molestada, abusada sexualmente, se vuelve frígida. Y usted va a ver que una persona frígida no tiene emociones. No responde. Mírele y siga leyendo, no tenemos terminado. Verso 5. No neguéis al uno al otro. ¿Por qué negar qué? Sexualmente. No niegues ni el esposo a la esposa, ni el esposo no niegues, sino por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocupaos sosegadamente en la oración y volver a juntaos en uno. Aquí viene, solo por consentimiento mutuo. ¿Cuándo? Cuando están ayunando y orando. Están en ayuno, el hombre dice, vamos, voy a ayunar. ¿Estás consciente? Sí, no hay problema, ayunemos los dos. Así que en la noche no, papita. ¿Estamos acá en la iglesia? So, dice el versículo 6. El propósito. Para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Ese marido en ese día necesitaba sexo. O
Sonríe. ¿Y por qué se pone duro? Ese esposo necesitaba, esa esposa necesitaba. Escúcheme. Y no fue por consentimiento mutuo, sino que simplemente le dijo: no quiero, no me da la gana. Allá vino la tentación. Y cuando más débil estaba, ahí vino alguien que te dio lo que no te dieron en casa. No tires tu familia a los brazos de otra persona. ¡Hey! Dígale que está dado, amén, iglesia. Estas cosas tienen que hablarse en la iglesia, porque los matrimonios se están destruyendo, porque la mujer allá linda pasó un abuso y no quiere nada de sexo. Pasa por liberación, hija. Haz algo, porque tu marido no es... ¿Ha visto los elefantes cómo se ponen cuando quieren sexo con las elefantas? Agarran y botan todo y botan edificios. Por eso ese marido está como está. Está botando platos y está botando todo. Ta, ta, ta. Ho, ho, ta, ta. Dile, ho, 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 ho. See you tonight. Un aplauso al Señor, por favor. El hombre, el instinto sensual, llena la plenitud de la hombría, intensifica su amor, su mujer, reduce fricciones en el hogar. Aquí viene. Y para el hombre, la experiencia de la consumación matrimonial. Lo que cuando termina el hombre siente: wow, soy uno con mi mujer. Eso lo llena. Entonces dice: no te niegues. Pastor, pero es que usted no entiende lo que yo he pasado. Espérate. Estás en contra de la Biblia. Si no puedes, busca ayuda. Y en esta iglesia hay 4,000 ayudas para que salgas de esa captividad. Porque Dios hizo el sexo para que lo disfrutes, no para estar hablando lenguas y orar y reprender para antes de que venga tu marido. Dios lo hizo para que tengas alegría, que tengas gozo dentro del matrimonio. No te sientas mal, porque eso es el diablo, porque el abuso, por lo que te hizo. Quítale que está al lado y dile: disfrútalo, viejo. Dos, anote por favor. ¿Cuál es, cómo, qué significa el sexo dentro del matrimonio para la mujer? Anote: la plenitud de su feminidad. La mujer se siente femenina. Hay muchas que necesitan mucho. Número dos, les asegura el amor de su esposo. Se sienten amadas. Ese es uno de los amores que la mujer necesita. Número tres, oh, me gusta este. Relaja su sistema nervioso. Cuatro, satisface el instinto sexual. Y por último, cinco, la experiencia de la consumación de la unión. La mujer dice: me siento unida más que nunca a mi marido. Porque Dios hizo el matrimonio y el propósito final es unión. Todos digan: unión. Todos digan, por favor. No, pero díganlo más fuerte. So, ese es el repaso. No, yo no creo que sea el repaso. Pero lo vieron. Vieron los propósitos. Vieron todo como Dios lo hizo tan hermoso, tan sagrado. Vieron que es para producir otro Dios en la tierra. Vieron para producir su ADN. Vieron que es para disfrutarlo. Vieron que fue creado por Dios. Vieron todo esto. Vieron cómo el hombre se siente, cómo la mujer se siente. Ahora vamos a eso. Todo eso, el diablo lo pervertió. Y lo ha pervertido la televisión, la radio. Te borbandean los hijos, me borbandean los tuyos, los míos, la televisión, todo. Y todo tiene que ver con sexo. Porque el diablo dice: lo que él hizo para que represente la relación espiritual con ustedes, lo voy a tirárselo y lo voy a pervertir. Lo que Dios intentó como algo hermoso, algo bello, algo lindo, el diablo lo ha torcido para que la gente nunca relacione eso con nuestra relación con Dios. Sino que cada vez que usted piense sexo, piensa de algo feo, algo horrible, algo doloroso, algo terrible. Y de ahí vienen todas las causas y empieza a levantar causas, raíces que hacen que la gente no pueda disfrutar este sexo que Dios llama dentro del matrimonio. Número uno, ¿cuáles son esas causas? Número uno, anote por favor: la carne.
La carne, una de las que causa esas ataduras sexuales en la gente es la carne. Vamos todos al libro de Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Usted ve estas ataduras que vienen de la carne. Todos griten carne. Diga, huele carne. Verso 19. Y que Dios estaba en Cristo. Perdón. Gálatas 5, verso 9. ¿Lo tienen todos? ¿Lo tienen todos? Y manifiestas son las obras de la carne, que son, aquí viene, adulterio, fornicación. ¿Qué es adulterio? ¿Ah? Personas que están casadas y se meten en otra relación fuera del matrimonio. Adulterio, fornicación. ¿Qué es fornicación? Estar unido a alguien sin casarse. Inmundicia y lascivia. Las cuatro primeras obras de la carne tienen que ver con sexo. Las cuatro primeras: inmundicia, lascivia, adulterio y fornicación. Las cuatro. Entonces, aquí viene, por favor. ¿Qué es la carne? Dice alguien. La carne es, no es otra cosa que nuestra naturaleza caída, la naturaleza adámica, el viejo hombre, el ego, el yo. Esa es la carne. Y esa carne produce, está viciada al adulterio, a la fornicación, a la lascivia, a la lujuria, etcétera. Produce esto. Verso 20: idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borrachera, urgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya los habéis dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Está claro, está muy claro. Vamos, por favor, al libro de los Hebreos. Hebreos, el capítulo 13, el versículo 4. Vea el juicio contra los fornicarios, idólatras y todas las obras de la carne. Hebreos, capítulo 13, versículo 4. Honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Los fornicarios y los adúlteros Dios los juzgará. Para que vea cuál es el juicio. Entonces, ¿qué es lo primero que vemos? Lo primero vienen obras de la carne. Esto produce, causa. Es el viejo hombre viciado al adulterio, a la fornicación, etcétera, etcétera, etcétera. A tantas cosas, orgías, y viene toda la lista. Entonces la obra de la carne. La segunda causa de estas ataduras sexuales son los demonios. Los demonios. Y aquí viene la cosa importante. ¿Por qué los demonios, pastor? Los demonios vienen a la vida de una persona cuando esa persona continuamente practica un pecado. La práctica de un pecado continuo hará que la puerta se abra a los demonios para que vengan a entrar a su vida. Si comenzó, por ejemplo, ¿cómo comenzó, pastor? Una persona que tiene un problema de ira. Esa persona se aira hoy. Y se aira mañana, y se aira pasado, y se sigue airando. Esta persona no es un problema que una vez se airó, es un problema de continuo. ¿Qué sucedió? El pecado ese de continuo abrió una puerta al diablo. El diablo no tiene autoridad. El diablo tiene poder, pero no autoridad. La única autoridad que el diablo tiene es la que usted le da. ¿Los tengo perdidos o ya le quité lo del gozo? ¿Estamos acá en la iglesia? La única autoridad que tiene es la que usted le da. Entonces, cuando se practica un pecado de continuo, le abre una puerta al diablo. Tiene derecho legal. Entonces, esa obra de la carne, si es una obra de la carne, empezó como una obra de la carne, pero usted continuamente lo practica, eso va a dar un lugar de ira, un espíritu de ira, y ya se le es un demonio. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando es una obra de la carne, la crucificamos. Eso es negarse a sí mismo.
Cuando es un demonio, no lo crucifica, lo echa fuera. Voy a terminar acá. ¿Me pudieron entender, la iglesia? Cuando es una obra de la carne, usted la crucifica. Por eso tenemos que vivir continuamente crucificando las obras de la carne. Crucificándolas continuamente. Y dos, aquí viene, viene la otra parte, que es el echarlo fuera. Número tres, ¿cuál es otra obra de la carne? Otra obra, oh, perdón, otra causa de estas ataduras sexuales, maldiciones generacionales. Yo he visto cómo el incesto vino en la familia, vino en su padre, sigue viniendo. Maldiciones generacionales. El padre era mujeriego, los hijos son mujeriegos, se han divorciado 4 veces, etcétera, etcétera, etcétera. Es una iniquidad sexual en la familia. ¿Me están acá, la iglesia? Entonces, número 4, pornografía. La pornografía es una de las causas de mayor destrucción de la familia ahora mismo. La industria de la pornografía produce 3 veces más que la industria de la miria. Es una industria tremenda que hace dinero. Es una industria que todos los días produce millones y millones y millones y millones de dólares a causa del pueblo, de la gente. ¿Estamos acá en la iglesia? Dígame amén, por favor. Entonces, la pornografía está produciendo. Y quiero decirle, cuando una persona usa pornografía, su mente es pervertida. Su mente destruida, sus emociones. Y esa gente que estuvo en pornografía terminan siendo asesinos. Porque ya no se conforman con actos sexuales y no quieren matar. Eso es terrible y es una de las causas de ataduras sexuales. Por eso es que usted tiene que tener cuidado con lo que sus hijos ven en el internet. Tenga cuidado a cuando expone a sus hijos. Es más, tenga cuidado con quien los deja en casa. No le confíe sus hijos a todo el mundo. En ese momento se lo pueden tocar, se lo pueden abusar, se lo pueden molestar y le destruyeron la vida a su hijo. Dígame amén, la iglesia. Número 5. Otra causa de lo que las relaciones, la moralidad sexual, es la idolatría. Romanos 1:21 al 32. ¿Qué le dice? Que por causa de que ellos cambiaron la imagen de Dios por imagen de rentiles, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. El homosexualismo. Los países idólatras producen mucho homosexual y mucha lesbiana. Porque Dios dice: yo se los entregué. Dios los entregué a ellos a pasiones vergonzosas por no haberme dado la gloria y porque hicieron de reptiles sus imágenes. Eso es la perversión, cuando dos hombres, dos mujeres vienen en acto sexual, cuando Dios lo hizo tan hermoso para que el hombre lo disfrutara, el diablo lo pervierte tanto para que se hable mal del sexo y de lo que Dios creó. ¿Estamos acá en la iglesia? Marcos capítulo 7 verso 21. Otra de las causas de lo que es la inmoralidad sexual. Marcos el capítulo 7, el versículo 21. Quiero que lea esto, por favor. El corazón. 7:21. Diga, el corazón. Porque de dentro del corazón, esta es una de las causas, pastor. El pecado, la idolatría, la pornografía, la carne, los demonios. Todo esto son fábricas de inmoralidad sexual. Y por eso sus hijos, todo está inundado. Donde quiera que va, ¿qué tiene que ver una mujer desnuda con una llanta de carro? Pero yo lo que quiero es una llanta. Porque están vendiendo los cuerpos de las mujeres, los pervertidos, ese diablo cochino, yegua vieja, mentirosa. ¿Estamos acá en la iglesia? So, ¿de dónde más vienen? Del corazón. Todos griten, el corazón. Todos griten, vamos, come on. 7:21, mire lo que dice Marcos capítulo 7 verso 21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Oh,
Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Pastores, yo creía que era el diablo. Ay, mira de dónde vino. Del corazón. El diablo se da gusto cuando tú empiezas a pensar así. De salen malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia y la altivez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Qué significa en términos modernos? Si usted cayó en adulterio, ya estaba en el corazón. En otras palabras, míreme, la tentación que el diablo trae a nuestra vida corresponde al deseo que hay en el corazón. Si usted tiene el deseo por algo, por una mujer que no es suya, un hombre que no es suyo, whatever, lo que sea, por dinero, tiene ese deseo en el corazón, el diablo lo va a tentar donde hay un deseo que corresponde. Si usted tiene un deseo de ser reconocido, un deseo de orgullo, de reconocimiento, de posición, etcétera, el diablo va a venir a tentarte por esa área. Porque ¿dónde está? En el corazón. Ahí están los adulterios, ahí están las lascivias, ahí están la falta de perdón. Ahí está todo adentro en el corazón. Pastor, pero somos cristianos. No importa ser cristiano, hay problemas. De ahí salen. Y cuando el diablo te trae tentación por esa área, es que en esa área hay algo de él que le corresponde. Vamos a orar por todos los que nos ven allá. Los ancianos deben meterse entre todo este pueblo, todos aquellos hombres y mujeres que están luchando. No es fácil, gente que quiere ser libre, ha sido abusado, pornografía, etcétera. La iglesia comienza a orar en lenguas en voz alta. No los oigo, eso parece que no estuvieran llenos del Espíritu. Más alto, cita a Rabasotorra, a Barracusotorra, Bacasha. Orando en lengua, no música, solo piano. Orando en lenguas. Extiende su mano hacia acá, por favor. A la oración ahora. Vaya conmigo de acuerdo, repitiendo lo que le voy diciendo. Diga conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, ahora mismo yo recibo por la fe el misterio de la liberación. Yo recibo y creo el misterio de la liberación. Yo lo creo, Señor. Yo lo creo. Yo lo creo. Por la fe. Y la fe es ahora. Ahora. La fe que me liberta ahora. Y ahora mismo yo renuncio a maldiciones. Por la área sexual, donde vino inmoralidad sexual a mi vida, por maldiciones generacionales, por adulterio, por fornicación, pornografía, memorias pornográficas. Ahora mismo yo me declaro libre. Yo renuncio ahora mismo a inmoralidad sexual, por idolatría. Ahora mismo incesto, y me declaro libre. Soy libre ahora. Ahora todo espíritu del diablo que vino a mi vida, espíritu de frigidez sexual, que vinieron a mi vida por abuso sexual, por incesto, por violación, ahora se van. Se van en el nombre de Jesús. Y ahora mismo yo suelto a las personas que me abusaron, que me violaron, que me tocaron, que me maldijeron en mi área sexual. Y ahora yo perdono. Yo perdono ahora mismo. Ahora mismo. Y yo renuncio a espíritu de falta de perdón, de culpabilidad. Ahora mismo. Yo perdono ahora. Perdono ahora. Y toda falta de perdón, te vas de mi vida. Y todos los espíritus que trajeron por la falta de perdón, resentimiento, amargura y odio a
hacia esas personas ahora mismo. Ahora mismo. Yo la suelto ahora. Yo perdono. Soy libre. Soy libre. Soy libre. Ahora respira profundo. Respira profundo conmigo. Respira. Exhala profundo. Padre, toma autoridad en el nombre de Jesús. Solo respira profundo con tus ojos cerrados. Ahora mismo respira, respira, exhala profundamente. Exhala profundamente. Y ahora toma autoridad en el nombre de Jesús. Ahora mismo contra toda maldición. En el nombre de Jesús. Contra toda maldición. En el nombre de Jesús. Maldiciones, Señor, de adulterio. Maldiciones de fornicación. Ahora mismo. Maldiciones que vinieron por la pornografía. Levanta ahora mismo. Tu mano, iglesia, mientras se ora. Ora, iglesia. Rompo espíritus de adulterio ahora mismo. En el nombre de Jesús, ahora mismo, desde la décima generación hasta la primera generación, declaro a todo tu pueblo, Señor, que es libre en este momento. Yes. Y todas aquellas personas que están en televisión, que están en internet, que están en Facebook, ahora mismo envío la palabra de liberación ahora, Padre, en el nombre de Jesús, y ángeles poderosos, Señor, en batalla, están ahora mismo moviéndose a la voz del precepto de tu palabra, porque para eso vino Jesús de Nazaret, para romper toda maldición generacional, para redimir. Ya ellos han sido redimidos de la maldición de la ley, de maldición generacionales, y ahora te declaro libre de toda maldición, toda maldición. Vamos, generacional, vaya, ore, que vino ore, por la área, vaya, sexual, mentore, vaya, ahora vaya, maldiciones vaya, generacionales de adulterio ahora se rompen ahora en tu vida, y todos esos espíritus que han venido de generación a generación, de familia en familia, hijos e hijos, ahora mismo en el nombre de Jesús se van ahora. Vaya, more, desde more, la primera more, hasta la décima, y desde la décima hasta la primera generación. Ministro, vaya, ahora more, mismo rápido. Esos niños que estuvieron en el vientre de su madre, ahora mismo que fueron, Señor, maldecidos por causa de una maldición, los jóvenes ahora mismo son libres de toda maldición generacional. Ahora sé libre ahora de esa maldición de adulterio, maldición de fornicación. Ahora mismo se va fuera, fuera, espíritus generacionales. Es una orden por el poder del nombre de Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios viviente. Espíritus de adulterio, fornicación, fuera, 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 fuera. He desatado el fuego, el fuego, el fuego del Espíritu Santo de Dios en este salón, en esta televisión, en esta radio. Ahora está siendo liberado, liberado las familias, liberado las familias que han estado atadas por maldiciones generacionales. Familias, niños, niñas, ahora te declaro libre, hecho fuera por el dedo de Dios, hecho fuera por el dedo de Dios, por el dedo de Dios, hecho fuera demonios ahora, de adulterio, fornicación, maldiciones ahora, en el nombre de Jesús, de incesto, idolatría, pornografía, ahora mismo voy a las mentes, a las mentes, ahora mismo, y esa memoria de pornografía, fuera, fuera de los niños, fuera de los niños, fuera de los hombres, fuera de las mujeres. Arranco, arranco las memorias pornográficas ahora. Todos los espíritus demoníacos que vinieron por la pornografía, fuera, fuera de esas mentes. Le hablo a las mentes, le hablo a los entendimientos en este momento, y los estoy liberando por el poder del nombre, por el poder de la palabra. Ahora, espíritu de pornografía, sale, sale por el dedo de Dios, sal 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 por el dedo de Dios, sal, sal fuera, sal fuera, sal fuera, sal fuera, sal fuera. Espíritus amaleados que brincaron por esa televisión, por ese internet, por esa computadora. Espíritus demoníacos que brincaron y tomaron la mente y el corazón de niños, niñas, jovencitas, jovencitos. Ahora, ahora, espíritu de pornografía que han estado atormentando la mente, la mente, la mente, la mente, ahí en la mente, ahí en la mente, ahí en la mente, tus memorias. Ahora mismo, sé libre, libera tus memorias por el dedo de Dios, libero por el dedo de Dios tus memorias ahora de pornografía, películas, ahora, en el nombre de Jesús. Espíritu de prostitución, espíritu de prostitución, espíritu de prostitución, fuera, fuera, con maldición de homosexualismo, lesbianismo, perversión, ahora mismo, espíritu de inmoralidad sexual que ha traído perversión, orgías, ahora, incesto, rompo la maldición.
maldición del incesto, damos poder de autoridad, damos poder de autoridad ahora sobre el espíritu del incesto que vino sobre el padre para violar a la hija, y la hija fue violada. Espíritu de abuso, espíritu de incesto, sal fuera, sal fuera. Espíritu de generación ahora, sal fuera, que robó la inocencia de la niña, que robó la inocencia de la hija, que robó la inocencia de la prima, del hermano, ahora. Entre hermanos, entre familias, fuera, por el dedo de Dios, te echo fuera, espíritu de incesto, por el dedo de Dios, te echo fuera, te arranco, arranco de su vestidura de inmundicia, arranco cada abuso sexual que fue tomada la niña en todos los años de su primer año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, 9 años, 10, 11, 12 años, 13 años, 14 años, 15 años, 16 años, 17 años, 18 años, 19, 20 años, se libre niña, se libre. Hay mujeres que están siendo liberadas, liberadas por abusos, abusos de sus padres, de sus tíos, de sus primos, fuera, arranco de esos trajes de inmundicia, culpabilidad, ahora, arranco ahora, arranco en el nombre de Jesús, arranco de esos trapos de inmundicia, de suciedad, donde vinieron a manchar el sexo puro y santo, donde vinieron a manchar la sexualidad que hizo mi Dios, que hizo mi Padre. Arranco el sexo sucio, arranco el pecado sexual, arranco la mentalidad sucia y pongo la mentalidad pura, santa, pura, santa. Arranco, arranco demonios, arranco espíritus, ahora, y los echo fuera, 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 a su lugar de origen, fuera, a su lugar de origen, los ángeles del poder de Dios están ministrando esta sala, ahora, y están echando fuera, y están desatando espada, espada, espada de guerra, contra los demonios, y los está sacando, y los están llevando a lugares de origen, su lugar de origen es el infierno, fuera. Por el dedo de Dios, eres libre. Por el dedo de Dios, te declaro libre en tu mente, en tu alma, en tu espíritu, en tu cuerpo. Por el dedo de Dios, eres libre. Eres libre. Levanta la mano y dile al Señor gracias porque has sido libre, libre. Ahí en su asiento hay una unción de liberación. Escúcheme esto. Para usted liberar a otros. Cuando cuente a 3, se va a desatar esa ola por toda la iglesia. Todo el mundo de pie. Levántala. Ready? Hay una ola de liberación para que usted vaya a liberar a otros. Todavía Dios está liberando aquí un montón en el altar. Padre, en el nombre de Jesús, oro sobre los que me ven allá en el internet y los que me están viendo por la televisión. Desata una ola de liberadores. Ola de liberadores. Cuento a 3. Y al contar a 3, esa ola de liberación te cae a ti para liberar tu casa, tus hijos, tu hogar, tu matrimonio, tu esposo, tu esposa, tus sobrinos. Y en el nombre de Jesús, levanta tu mano, deja de verme y empieza a orar. Empieza a orar, por favor. Empieza a orar. Padre, en el nombre de Jesús, a la cuenta de 3, la ola de liberación para liberadores cae. 1. Dos. Vas a empezar que tus manos se queman, sus pies se queman, tu boca se quema. El fuego de liberación para liberar a otros. 3. Suéltala. Recibe ahí en el asiento. Tus manos son para liberar. Tu boca es para liberar. Recibe.
recibe. Ahí está, recibe, 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 recibe tus manos, en tus pies, en tu boca. Una unción de liberación cae. Recibe. Para liberar a otros. Recibe. Gracias, Jesús. Gracias, recibe. Jesús, por llenar a tu pueblo. Por meter al pueblo en la liberación y en la guerra. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. El fuego del Espíritu de Dios. Ok, quiero que me veas. Quiero que me vea un minuto. Y esta sabiduría te va a mantener libre. Shh, nadie se siente. Escúcheme. Míreme. Shh, míreme. No me escucharon. Escúcheme. Los demonios sexuales son como algunos vendedores. Cuando están adentro es muy difícil sacarlos. Cuando están adentro de su casa, no hay forma de sacar un vendedor de estos que le venden hasta vacuum cleaner para arreglarse el pelo. Quiero que me escuche. Pero cuando lo saca afuera, usted ve por la puerta y ve por el hoyito donde se ve y usted dice, ah, es él. No entra. Ahora que está afuera,